Hola, muy buenas tardes. Hoy les hemos preparado un catálogo completo de consejos y recomendaciones muy a tener en cuenta para mejorar nuestra salud y nuestra calidad de vida durante esta jornada tan especial. Titulares y comenzamos. En Salud al Día aportaremos opciones para disfrutar en unas horas de las cabalgatas y mañana del Día de Reyes. No se lo pierdan. Enseguida recorreremos la sierra en busca de sus majestades de Oriente, que ya están en Andalucía para repartir regalos, salud e ilusión. Aprenderemos a preparar una merienda saludable con la dietista nutricionista Ángela Varela. Descubriremos en la provincia de Almería algo más de una disciplina que debutará como deporte en los Juegos Olímpicos de París 2024. Contaremos en Salud al Día con la experiencia del catedrático de Fisiología de la Universidad de Granada, Manuel Castillo. Terminaremos en el mejor pueblo de España con menos de 2.000 habitantes, que está en la provincia de Jaén. Pues directamente desde el Ejido, en el poniente de la provincia de Almería, contamos hoy con la presencia de una magnífica doctora. Es especialista en nutrición y en pediatría. Se trata de la doctora Raquel Santana. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Roberto. Ha llegado el día, hay mucha expectación en los hogares andaluces en estos momentos. Hoy es 5 de enero y cabalgatas de Reyes. Vienen los Reyes Magos esta noche. Bajan las temperaturas, hay más cambios de los registros del termómetro entre las horas centrales del día, la noche. Hay catarros, que los especialistas llaman tubotimpánicos, pero que los tienen muy frecuentemente en su consulta, que son catarros que la mucosidad, exceso de mucosidad, y además que se puede infectar, en vez de pasar hacia abajo, se deriva hacia los oídos. ¿Cómo actúa usted ante esos casos? Porque nos refieren en la redacción de Salud al Día, hay madres que calientan incluso un paño y se lo ponen a sus hijos y le alivia el dolor. Mucho líquido, si cursa con fiebre, este es el momento de contarlo, es la época. Sí, las otitis catarrales son una consecuencia frecuente dentro del cuadro de un resfriado. Como comentaba, la mucosidad se acumula a nivel de oído medio y eso, al aumentar la presión, puede provocar dolor. Uh-huh. El tratamiento, pues, conforme a lo que se hace normalmente en un resfriado: mantener bien hidratado, mantener la vía respiratoria limpia con soluciones de suero salino y, en caso necesario, pues tratar con analgésicos, y como has dicho, el calor local también mejora el dolor. Sí, nos refieren que funciona. Sí, efectivamente. Lo que no debemos de acudir de forma sistemática es al uso de antibióticos. Uh-huh. Eso los pediatras lo tenemos claro y es lo que debemos de transmitir a los papás, porque está demostrado que más de un 80% de esos cuadros se resuelven de forma espontánea sin necesidad de tratar con antibióticos. Solo en casos puntuales en los que haya supuración y al final termine evacuando ese moco a través del oído, o en pacientes con determinados riesgos, es necesario el tratamiento antibiótico. ¿Serio problema el de los antibióticos, doctora? Porque no solamente para los niños, sino los adultos, estamos tomando más antibióticos de los que deberíamos, sobre todo si los tomamos cuando no debemos, es decir, cuando no nos lo receta nuestro médico. Sí, el antibiótico, tenemos una cultura en nuestro entorno que parece que es la resolución de todos los males, aunque yo pienso que poquito a poco la gente va tomando conciencia de que eso no es así, y yo por lo menos confío en que de aquí a poco tiempo no abusaremos de la manera que lo estamos haciendo y los usaremos solamente en los momentos adecuados. Nunca automedicarse, no paramos de repetirlo, nunca automedicarse, siempre bajo prescripción facultativa, siempre con el consejo de nuestro médico especialista, ¿le parece, no? Sí, es fundamental. Por cierto, para terminar ya, doctora, el mejor regalo, el cariño de los padres, la formación, la salud. Sí, y como campaña de concienciación sería fantástica que los niños vieran como los Reyes Magos igualmente se preocupan de la salud de nuestros niños. Dejamos ya la entrevista, doctora, porque además tiene que volver a Almería, y le agradecemos mucho su presencia aquí. Vamos a continuar en este programa con más consejos para las cabalgatas de Reyes, un día tan especial en Andalucía. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Roberto, y encantada de compartir con vosotros un día más, un ratito en Salud al Día. Gracias.
Volvemos en un minuto. El siguiente reportaje. Apenas faltan unas horas para que sus majestades de Oriente vuelvan un año más a las calles de Andalucía. Tienen una ardua jornada por delante para alegrar a pequeños y grandes que esperan con ilusión sus regalos. Le he pedido a los Reyes Magos unos auriculares sin cable. Con eso es suficiente. Que sigan las cosas tal cual. Eso es lo que le voy a pedir. En la ciudad de Almería el día ha amanecido soleado. Vamos al paseo marítimo, junto al mar Mediterráneo. Encontramos aquí a varios vecinos que han elegido este lugar para poner su cuerpo a punto y practicar deporte. Acabamos de empezar el año y muchos de nosotros ya tenemos en la mente una lista de buenos propósitos que nos gustaría cumplir durante los próximos 360 días. Siempre hago deporte, pero bueno, nunca está de más continuar mejorando y seguir incrementando y no parar. Así que a lo mejor, y también una dieta sana. Los propósitos al principio siempre son muy buenos. Seguir con mi gimnasia, que yo voy al gimnasio. Aprender inglés para poderme defender en los viajes. En fin, cosas personales. Ya una está jubilada y ya mira un poquito más por sí misma. ¿Propósito para el año nuevo? Pues no bajar el ritmo que llevo e intentar seguir cuidándome. El sedentarismo es uno de los grandes males de nuestro tiempo y evitarlo está al alcance de nuestra mano. El informe sobre el estado de salud en España en 2019, elaborado por la Comisión Europea, revela que en nuestro país más de un tercio de las muertes pueden atribuirse a factores de riesgo por comportamiento, entre los que se incluyen el consumo de tabaco y alcohol, los riesgos asociados con la alimentación y la escasa actividad física. No hay que marcarse propósitos nuevos. El objetivo sería marcarse, cumplir con los propósitos que ya no hicimos para el año anterior. Algo que está al alcance de cualquiera es salir a pasear. No se trata de hacer running, no se trata de cansarse, se trata de disfrutar de lo que tenemos tan cerca como es el sol, como es el mar y poder, eso qué hace, una liberación de estrés, una pararse a pensar y un disfrutar de lo que tenemos. Otras promesas o propósitos recurrentes son los que nos hacemos para cambiar malos hábitos que perjudican a nuestra salud, entre ellos uno de los más nocivos que existen. Uno de mis propósitos es dejar de fumar en este año nuevo. Ojalá que sea así. El consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo de varias enfermedades crónicas, como el cáncer y las enfermedades pulmonares y cardiovasculares. A pesar de ello, su consumo está muy extendido en todo el mundo. Para mucha gente, el hábito de fumar forma parte de sus vidas y es muy difícil dejarlo. Este es un momento perfecto para decir adiós a los malos humos. Hay motivos de sobra para hacerlo. No hay que hacerlo el 1 de enero, no hay que hacerlo el 5 de enero. Tenemos que hacerlo a lo largo del año. Tenemos que pensar en que ese cambio de ser fumador a no serlo tiene que llegar. Y es lo que debemos de intentar conseguir a lo largo del año. Y algo muy importante también, los que somos padres, los que son abuelos, servir de modelo a los hijos, a los nietos, a una pareja, es algo que debe afianzar aún más el pensamiento de dejar de fumar. Gana mi piel, gana mi pulmón, gana mi corazón, ganan todo el órgano de nuestro cuerpo dejando de fumar. Hacemos nuestra lista de motivos, planteamos una fecha clave para dejar de fumar, en la que a cada uno le venga bien. Tenemos la posibilidad de pedirle ayuda a nuestro médico de familia. Acudimos al centro de salud, decimos que queremos dejar de fumar y nos pondrán en manos nuestras las herramientas necesarias. Un estilo de vida saludable puede ayudarnos a dejar atrás el hábito tabáquico. Por ejemplo, un reciente estudio determinó que los fumadores que mantienen una ingesta superior de frutas y verduras fuman menos cigarrillos al día. Vamos en busca de algunos de estos sanos alimentos, concretamente el tomate. Visitamos uno de los numerosos invernaderos de la provincia almeriense, donde encontramos a Cristian, que pese al día festivo, está trabajando la tierra. Si hay día lluvioso o hace frío, hay que seguir trabajando, seguir cogiendo el tomate para... La planta no se para, sigue funcionando y nosotros pues, estamos vigilándola y trabajando. Ese tomate se llama variedad de Batello. Y es un tomate muy bueno, realmente tiene buen color, buen tamaño, muy buena consistencia y sobre todo buen sabor. Eso es lo más importante. A mí me gusta, lo estoy probando y me gusta mucho, lo estoy comiendo muy bueno de sabor. El tomate es uno de los protagonistas de la saludable dieta mediterránea, un alimento poco energético que aporta apenas 20 calorías por cada 100 gramos. Su componente mayoritario es el agua, por lo que nos ayudará a saciarnos pronto y a engordar menos.
El tomate no solo representa una importante fuente de vitaminas, minerales y antioxidantes, sino que también contiene licopeno, un carotenoide que nos ayuda, entre otros beneficios, a revertir los signos de envejecimiento en nuestra piel. Tan solo en una de las copiosas comidas que hemos hecho durante la Navidad, hemos podido ingerir entre 2.000 y 2.500 calorías, el equivalente a un día completo de dieta normal. Si a esto además le añadimos que son unas fechas en las que no nos movemos tanto, nuestro peso puede aumentar considerablemente. Tras la Navidad no es raro encontrar que las estadísticas nos indican que hemos cogido entre 2 hasta incluso 5 kilos. Todo esto viene dado por los excesos producidos en estas fechas, que han tenido una serie de consecuencias, ya que nos hemos encontrado fatigados, con molestias estomacales, ya que le hemos introducido a nuestro estómago alimentos muy copiosos en un periodo de tiempo muy corto. Aparte, esto puede llevar incluso a enfermedades crónicas, tales como la diabetes, la hipertensión, colesterolemia y otras enfermedades cardiovasculares asociadas a ellas. Para todo esto, ya que hemos terminado el año, es importante comenzar el siguiente con el firme propósito de llevar una vida más saludable. Nos disponemos a ello y aprovechando el día festivo, salimos a pasear con Sara y sus amigas, Cristina Invernón y Cristina Castillo. A mí se me han adelantado los Reyes y me han traído muchas cosas y aparte este bolso, que la verdad que está muy chulo y nada, muy contenta. Caminar diariamente, al menos media hora, es la manera más recomendable de mantener la forma física y el corazón sano. Diversos estudios muestran que para las personas que hacen poco ejercicio o ninguno, caminar a buen ritmo dos veces a la semana puede convertirse en una fuente de salud. Nuestras jóvenes amigas, además, aprovechan su salida para preparar una sana comida. Normalmente los nutricionistas en estas fechas solemos recomendar muchísimo volver a tener una vida más saludable, volver a repartir nuestras comidas a lo largo del día entre unas 4 incluso 6 comidas diarias mucho más livianas, incorporar las legumbres 2 veces semanales, el consumo de lácteos, evitar los productos azucarados y grasos, utilizar métodos de cocinado mucho más saludables como la plancha y el horno, y es fundamental también llevar con todo esto una actividad física diaria, de mínimo 1 hora. La Navidad es temporada de numerosos dulces tradicionales y caseros, y un clásico en un día como hoy, que no faltará en prácticamente ningún hogar, es el roscón de Reyes. Desde que yo era pequeño ya mi madre tenía la costumbre de llevarlo a la casa y eso era, vamos, todos los años, ¿eh? Un dulce que además tiene su particular ritual, porque este rosco esconde en su interior diferentes regalos, aunque también el haba. Estamos pasando aquí el día libre, hemos decidido hacer un picnic y nada, pues me ha tocado a mí la haba, así que el año que viene me toca pagar a mí el roscón. Es inevitable participar en estas tradiciones junto a nuestra familia y seres queridos, pero sí es importante tener en cuenta y comprender su composición nutricional para ser conscientes y elegir aquellos que puedan resultar más saludables. No debemos perder de vista el hecho de que los ingredientes principales suelen ser la harina y el azúcar. Esta harina y este azúcar nos aportan unos hidratos de carbono alrededor de un 60 y 80 gramos por cada 100 gramos de producto y suelen ser azúcares simples y libres. Por lo tanto, encontramos en nuestro organismo una cantidad de glucosa en sangre elevada, produciendo estos picos que para las personas diabéticas es bastante importante y preocupante. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que este producto contiene una serie de grasas que pueden venir tanto de la mantequilla y en algunas ocasiones por el aceite de palma. Estas grasas rondan alrededor de 6 gramos por cada 100 gramos de producto y suelen ser saturadas, importantes para las personas que tienen hipertensión. Este cómputo nos da un producto que suele rondar alrededor de entre los 300 hasta incluso llegar a los 800 kilocalorías por 100 gramos de producto. Todo esto va variando independientemente del resto de ingredientes que tengas. Por ejemplo, un relleno que puede ser de nata, chocolate, crema, etc. Y normalmente vienen adornados por una serie de frutas escarchadas o confitadas que aportan bastantes azúcares adicionales. El sol es una de las grandes riquezas de este rincón de Andalucía. En la provincia más oriental de nuestra tierra, la luz nos acompaña durante prácticamente todo el año. Aunque es un poderoso aliado para nuestra salud y nos permite mantenernos activos, debemos protegernos contra sus efectos, también en invierno. En Almería hay muchísima prevalencia de patologías relacionadas con la superficie ocular, entre ellas el pterigio, lo que vulgarmente se llama aquí palmera, y que provoca a veces verdaderos problemas, sobre todo porque no cambian de ubicación, no cambian de sitio, con lo cual se los extirpas y automáticamente vuelven a repetir porque siguen expuestos una cantidad de horas al sol importante. Casi todos los almerienses
tienen al menos lo que llamamos una pequeña pingüícula, que es algo así como una pequeña degeneración fibrosa en su conjuntiva, fruto de las horas de exposición al sol y al viento. Siempre decimos en consulta que un almeriense debería venir ya con unas gafas de sol desde el nacimiento, porque el sol aquí es extraordinario, pero terriblemente dañino para la superficie ocular. Luego, hidratar muchísimo los ojos. Todo el mundo tenemos muchísima precaución con la hidratación de la piel, pero nadie se acuerda de la hidratación de los ojos, y es esencial, porque una buena hidratación de los ojos y una buena protección solar pues impediría todo este tipo de patologías. Ya hemos comprobado que una vida saludable está al alcance de todos, y si la compartimos con las personas que queremos, aún la disfrutaremos más. Sean cuales sean sus propósitos para este nuevo año, trabajen en ellos y no desistan, lo lograrán. Y ya saben, esta noche vayan temprano a la cama y dejen trabajar a los Reyes Magos, que están a la vuelta de la esquina. Desde Salud al Día les deseamos muchos regalos en forma de bienestar y calidad de vida. Enseguida recorreremos la sierra en busca de sus majestades de Oriente, que ya están en Andalucía para repartir regalos, salud e ilusión. Aprenderemos a preparar una merienda saludable con la dietista nutricionista Ángela Varela. Descubriremos en la provincia de Almería algo más de una disciplina que debutará como deporte en los Juegos Olímpicos de París 2024. Contaremos en Salud al Día con la experiencia del catedrático de Fisiología de la Universidad de Granada, Manuel Castillo. Terminaremos en el mejor pueblo de España con menos de 2.000 habitantes, que está en la provincia de Jaén. Según el Papa Benedicto XVI en su libro La Infancia de Jesús, los Reyes Magos no procedían de Oriente, sino de Occidente, en concreto de Andalucía, y más concretamente de la provincia de Huelva. Allí nos vamos a ir ahora para buscar más datos de la llegada hoy de Melchor, Gaspar y Baltasar, con la salud como principal regalo. Efectivamente, el Papa habló de Tarsis o Tartesos en el triángulo entre Cádiz, Sevilla y Huelva. Hasta la Sierra Onubense nos hemos desplazado para ver si con nuestras cámaras somos capaces de captar a Melchor, Gaspar y Baltasar por esos paisajes, siguiendo la estrella fugaz. Hoy vivimos una jornada y una noche inolvidable para niños y no tan niños. En una tarde tan importante y tan señalada en el calendario como la de hoy, aprender a esperar una recompensa, sentirse apreciado, querido, valorado. La afectividad es algo muy importante en el desarrollo y la maduración de los niños y evidentemente en las personas en general. Valores espirituales y sociales, conceptos como el dar al que lo necesita. Y todo ello evidentemente redunda en una mejor autoestima, un mejor autoconcepto y seguridad en sí mismo, una mejor adaptabilidad al medio. La suerte se ha puesto de nuestro lado. Sus majestades pasan por aquí para comprobar que todo está en orden para la cabalgata de esta noche. La cabalgata de Higuera de la Sierra es la segunda más antigua de España y en la que aquí trabajan durante casi todo el año. Así que se nos presenta una oportunidad que no vamos a desaprovechar. Sus majestades, esta es la carta que hemos escrito desde el equipo de Salud al Día, pidiendo que todos los andaluces gocen de una buena salud para este nuevo año 2020. Según el estudio sobre salud y estilo de vida de Aegon, el 83% de la población está satisfecha con su salud personal y bienestar familiar. Sin duda, tener una buena salud es garantía de vivir mejor, más felices, con menos preocupaciones. Melchor, Gaspar y Baltasar entran ahora en el Museo de la Cabalgata de esta localidad. Saben que aquí dentro está el Niño Jesús con la Virgen María y San José. Es la escena de la adoración de los tres Reyes Magos, que hacen sus ofrendas de incienso, oro y mirra, el origen de los regalos a todos los niños y niñas. Mientras, en otro lugar no muy alejado del Museo de la Cabalgata, este grupo de amigos saben cómo apaciguar los nervios por la inminente llegada de sus majestades. Bueno, vamos a dar un paseíto antes de ver los reyes, Ana, que es tu primera cabalgata, y así nos quitamos los nervios y después volvemos al pueblo y ya estamos más calmaditos. Venga, vamos allá. Ana es argentina. Es su primera Navidad en Higuera de la Sierra. Aún no sabe lo que le espera. Nunca viví una celebración así, por lo menos de Reyes. Y el pueblo se vuelve una locura, lleno de gente, todos muy estresados además con las carrozas. Y me contaron que sí, es un momento muy lindo para compartir entre amigos y familia. Ana, José Luis,
Prado y Álvaro inician esta ruta a pie en el sendero que comunica con el paraje de Las Tobas. Caminar por la sierra en estos días tiene muchas ventajas para nuestra salud. Es una forma cómoda de quemar calorías, pero también fortalecemos nuestro aparato locomotor y circulatorio. El paseo es una actividad física muy accesible, es decir, que la puede practicar mucha variedad de gente, pero a pesar de ello es muy completa. Es una actividad que nos permite potenciar nuestro aparato cardiovascular, nos ayuda a controlar el peso y genera un gran beneficio en nuestro aparato locomotor, en nuestros músculos y en nuestras articulaciones. Además, normalmente el entorno en el que estamos desarrollando la actividad, en este tipo de parajes, supone un beneficio extra, mental y psíquico, por un aporte de endorfinas que generan durante el paseo. Hay que tener cierta precaución en algunos pacientes en controlar la duración del paseo, la pendiente y el esfuerzo. Es una excelente oportunidad para romper la rutina del sedentarismo, del día a día, de nuestros trabajos y del estudio, y controlar la obesidad, que es una de las plagas más importantes de nuestro siglo. Este paseo tan saludable está dirigido por Álvaro López. Es graduado en Educación Física, un enamorado del deporte, tanto que tras 4 años preparándolo todo, se marchó con su amigo Carlos Roldán a vivir toda una aventura. Pedalear durante 6 meses en bici, haciendo un ciclo viaje por nada más y nada menos que 12 países de Asia. Hacíamos alrededor de 100 kilómetros al día con la bicicleta y en total hicimos como unos 15.000 kilómetros. Paramos sobre todo en ciudades que tenemos que parar porque tenemos que sacar visado, pero bueno, tampoco la cifra puede parecer muy grande, pero al final ha sido a lo largo de 7 meses y era más como una rutina de día a día. Te levantabas, cogías la bicicleta, ibas visitando sitios y te llevabas pedaleando durante todo el día. Tampoco es que llevásemos un ritmo frenético ni nada parecido. En su pueblo ultiman todos los detalles para disfrutar del momento más esperado del año. Mientras, estos amigos distraen los nervios propios de una noche mágica. Bueno, pues el día de 5 de enero en Higuera es un día muy, muy especial. Vienen muchos visitantes de fuera y la gente de Higuera, pues para desestresarnos un poco antes de subirnos al camión, pues damos un paseo por la naturaleza, que es de las cosas más bonitas que pueda haber. Volvemos al Museo de la Cabalgata en Higuera de la Sierra. Hoy estos niños y niñas disfrutan con la representación de la Adoración de los Reyes Magos. Saben que están a pocas horas de recibir sus regalos. No debemos olvidar que el fin de una jornada mágica como esta es conseguir que nuestros familiares y amigos sean un poco más felices. Un gesto que nos ayudará en la liberación de dopamina en nuestro cerebro, algo que nos hará sentirnos mucho mejor. Lo que estos niños y niñas no esperaban hoy es poder saludar a Melchor, Gaspar y Baltasar. Diversos estudios indican que la mera visión de ver a otros seres humanos emocionados, felices, aleja el sentimiento de soledad, así como incrementa nuestros niveles de alegría. Por cierto, esta noche es para ellos. Los especialistas recomiendan comprensión y nos dan algunos trucos para intentar que se acuesten un poco menos nerviosos. Esta noche es complicada, evidentemente es su noche. Vamos a dejarle su espacio, es lógico. Dicho lo cual, para ellos supone un estrés, está claro. Por tanto, vamos a evitar cenar muy tarde y que las comidas sean demasiado pesadas o copiosas, es que los nervios pueden hacer que siente mal. Vamos a dejarle una luz piloto, si es posible, transmitirles tranquilidad, calmarlos, hablarles suavemente, tanto en el volumen como en el tono, relajarlos, enseñarles a respirar diafragmáticamente, inspirando por la nariz y expirando por la boca. Transmitirles confianza, que nosotros estamos ahí para lo que necesiten, si nos llaman, y evidentemente la magia de los reyes hará el resto. Para muchos niños y niñas, pero también para los mayores, hoy es un día especial, mágico. Me has dicho los años, cómo me llamaba y las cosas que quería para los reyes. ¿Qué le has pedido a los reyes de regalo? Pues la verdad no me acuerdo. Le he pedido la máquina de la verdad, un pajarito y un móvil. Me has dicho que si me porta bien, y he pedido una consola, una tablet. La cabalgata de Reyes Magos en esta localidad es fiesta de interés turístico de Andalucía y está incluido en el catálogo de patrimonio de la Junta de Andalucía. Además, es la segunda más antigua de España. Cada casa es una fiesta. En estos momentos están preparándolo todo. Faltan ya pocas horas.
La cabalgata sale a las 8, entonces desde ahora los que organizamos, los que tenemos carroza, es más ajetreo, ¿no? Ya los nervios, a las 6 o por ahí empezamos a vestirnos para las carrozas, a las 7 hay que estar donde están las carrozas esperando y ya pues a las 8 el recorrido. Hasta que se termina sobre las 11 o así, terminamos ahora la cabalgata. Después es el reparto de juguetes de los niños en el paseo, que eso ya pues tarda un poco de más tiempo. Con este evento damos por cerradas las fiestas que comenzaron en la última semana de diciembre. A estas alturas, a nadie le amarga un dulce. Los he hecho para esta noche. Como hay mucha gente en las casas, pues hay que tener de todo. Entonces he hecho unos borrachos, aunque no llevan nada arco. Bueno, lleva la mata, la uva y la canela, la harina y después por el azúcar por fuera. Y los caracoles, que son típicos del pueblo. Entonces eso lleva huevo, lleva aceite, lleva harina, lleva una poquita de azúcar por dentro y la cáscara del limón. Y después por fuera pues hay que hacerle una almíbar con azúcar y agua y un poquito de limón también. Y está muy bueno, yo creo que a toda la gente les gusta mucho. La que no lo sabe hacer porque los compré, que también se venden. En esta mesa no falta de nada. Gran representación tiene la chacina de la sierra y este pan que aquí se llama empanada y viene repleto de todo lo que se puede extraer del cerdo ibérico de Huelva. Tampoco falta el jamón. El jamón ibérico tiene un componente muy importante que es un fuerte antioxidante, es la vitamina E. La vitamina E es un antioxidante que nos protege frente al envejecimiento de las células y el jamón ibérico tiene una buena cantidad de este tipo de vitaminas. Además, como ya se sabe, la asa también es de buena calidad, mucho mejor que otro tipo de carne porque aumenta la cantidad de grasa monoinsaturada tipo del aceite de oliva, el ácido oleico, tiene una buena proporción y todo ello hace que sea un alimento mejor considerado y con mejores cualidades nutricionales que otro tipo de carne. Este es un momento único. En Salud al Día hemos tenido la posibilidad de entregar nuestra propia carta a los Reyes, deseando mucha salud a todos los andaluces. Y además, hemos podido charlar brevemente con sus majestades. Los niños y niñas de Andalucía se han portado este año muy bien. Eso nos llena de orgullo y felicidad y por ello van a tener todos una genial noche. Este año vamos a hacer muchos regalos pensando en la salud de todos los andaluces, por lo que tenemos una noche con mucho trabajo, entregando bicicletas, patines, ropa deportiva y muchas cositas más. Nos gusta venir a Andalucía porque es una tierra maravillosa. Todas las niñas y niños de nuestra tierra que ahora están viendo Salud al Día podrán dormir tranquilos esta noche. Sus majestades ya están en Andalucía, dispuestos a cumplir todos los deseos. Vamos a aprender a preparar ahora una merienda saludable, por ejemplo, para esta misma tarde. Adelante, Ángela, ¿dónde te encuentras y qué vas a hacer? Hola, Roberto, estamos en Almería, esta maravillosa tierra, y vamos a preparar una receta de bolitas de boniato asado. El boniato es un alimento que, a pesar de su alto contenido en carbohidratos, principalmente aporta almidones. Tan solo tiene un 3-4% de azúcares y un alto contenido en fibra, por lo cual es un alimento que no eleva rápidamente los niveles de glucosa en sangre. Sería un alimento muy recomendable pues, para personas que realicen deporte, incluso para personas que tengan diabetes. A pesar de ser un alimento muy demonizado por su aporte calórico, cabe decir que es un alimento muy nutritivo y que para nada es un alimento que nos vaya a engordar consumiéndolo en unas cantidades razonables. Es un alimento de temporada muy interesante para aportar ahora en nuestra alimentación por su alto contenido en carotenos, que son precursores de la vitamina A, una vitamina con importante función para el sistema inmunitario, antioxidante y que nos va a ayudar a reforzar nuestro sistema inmune durante esta época del año. Yo soy de Granada, pero ya llevo 5 años viviendo aquí en Almería, en esta maravillosa tierra, donde tenemos una riqueza extraordinaria de productos hortofrutícolas, donde podemos disfrutar de unas playas inigualables y de un clima envidiable durante todo el año. Por lo cual, pues animo a todo el mundo a venir aquí a esta maravillosa tierra y disfrutar de su gastronomía, de sus playas y de este clima estupendo.
Para elaborar la receta de bolitas de boniato necesitamos primero asar los boniatos al horno durante unos 20 minutos a 180 grados. Una vez que se han enfriado, vamos a sacar la pulpa del boniato, nos vamos a ayudar de un tenedor para chafarlo y a continuación añadimos un poquito de almendra molida, de canela, lo mezclamos todo y posteriormente los vamos a hacer en bolitas que envolveremos en coco rallado. Pues así quedaría esta receta de bolitas de boniato asado con almendra molida, canela y envuelta en coco rallado. Os animo a probarla como merienda, como tentempié, por la gran riqueza de nutrientes que nos va a aportar. Para saber cómo vivir más años y con mayor calidad de vida, contamos hoy aquí en Salud al Día, que ha llegado directamente desde la ciudad de la Alhambra, con el catedrático de Fisiología Médica de la Universidad de Granada, Manuel Castillo. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes, Roberto. Usted es un experto en el último Congreso Internacional de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad. Habló de la proteína S-cloto. Sí. Me gustaría que nos descubriera las bondades para nuestro organismo. Claro, esto es un hallazgo interesante que se produjo de casualidad hace unos 10 años y ahora es un objeto de atención muy importante, cuando se vio que en animales de experimentación en las que estaba mutado un gen, uh-huh, un gen específico, el gen que codifica esa proteína, pues a partir de la maduración sexual empezaban a envejecer rapidísimamente. En poquísimo tiempo tenían todas las enfermedades asociadas al envejecimiento, uh-huh, y se morían. Eso ya llamó la atención, pero es que cuando a otros animales de experimentación o incluso a esos mismos se les conseguía transfundir el gen, es decir, que empezaran a segregar esa proteína, a producir envejecimiento, se enlentecía y las enfermedades asociadas al envejecimiento prácticamente o no se presentaban o se presentaban ya muy tardíamente. Una sobreexpresión de eso nos permitiría a todos, y lo tienen también los grandes longevos, vivir por encima de los 100 años. ¿Y cómo actúa? Eso es, ¿cómo podemos aprovecharnos de este descubrimiento? Pues es que actúa como antioxidante, actúa como agente antiinflamatorio, actúa inhibiendo la precipitación de la calcificación, actúa inhibiendo la formación de fibrosis en distintos órganos, ajá, mejora la función de prácticamente todas las células. Y en el fondo es un misterio cómo lo hace. Yo realmente no me lo creía, porque claro, cuando algo es tan efectivo ya uno empieza a dudar, pero efectivamente es así. Tiene que haber un mecanismo íntimo que está en la base de todos ellos, que puede ser que sea el que explique esa panoplia de efectos. Y lo que nosotros hemos demostrado es que un programa de entrenamiento intensivo no es pasear, es entrenar, aumenta la proteína cloto. Aumenta la proteína cloto y eso se correlaciona con mejor composición corporal, con mejor condición física, etc. Es decir, que un programa de entrenamiento de 12 semanas tiene literalmente sobre esa proteína un efecto rejuvenecedor. Hasta ahora no se había conseguido. Es interesante. Está hablando de una investigación reciente, muy reciente, con evidencias científicas hace no más de 10 años. Y en contra de lo que nos habían recomendado, he de decirlo, los profesionales sanitarios, de ejercicio físico constante y moderado, habla de entrenamiento de intensidad, que ya en Salud al Día estábamos hablando en los últimos años, entrenamiento de intensidad, mejor casi que el aeróbico y un poco más leve. Claro, no se trata de andar, se trata de andar a la máxima velocidad que podamos llegar y que nos sintamos cómodos. Y claro, cuando uno ya pasa esa velocidad de andar, pues ya lo que y se siente cómodo, pues ya puede correr. Uh-huh. Y cuando empieza a correr, pues a lo mejor puede correr un poco más deprisa. Es llegar al punto en el cual eso supone un, uh-huh, nota uno que supone un esfuerzo sin que suponga un sobreesfuerzo. Y muy importante, y quiero subrayarlo, que el efecto del entrenamiento no es solo por el entrenamiento. Es muy importante por el efecto del descanso y la recuperación. Uh-huh. Hay gente que no para de entrenar pensando que el entrenamiento es lo único que hay que hacer y esos tienen al final un problema que se llama de sobreentrenamiento porque no descansan y no recupera. Tan importante como entrenar es descansar. Esto es muy importante lo que está comentando, profesor, porque tenemos evidencia en el programa de lesiones graves, lesiones para el resto de la vida en deportistas no profesionales, incluso ocasionales, amateurs,
que no dejan de correr durante toda la semana, no dejan de entrenar o de hacer su deporte durante toda la semana y terminan lesionados sin poder moverse. Claro, es que, de nuevo, el exceso de algo bueno como es el ejercicio, ya hace que deje de serlo. Bien. ¿Usted practica deporte habitualmente? Sí. Yo corro, juego al tenis, esquío. Qué bien, claro, Granada. Sí, Granada. Es la suerte que tiene. Pues muchas gracias por sus consejos. Muy interesante. Muchas gracias. Lo que nos ha contado hoy. E intentaremos aplicarlo en nuestra vida diaria, como hacemos aquí, en conjunción con la dieta mediterránea. Muchas gracias, profesor. Gracias, Roberto. Le recomiendo que continúe con nosotros porque vamos a seguir en Salud al Día con otros reportajes. Visitamos la comarca del Poniente de Almería. En esta ocasión viajamos hasta el municipio de Vícar. Nos adentramos en uno de los invernaderos del Mar de Plástico que han convertido a esta provincia en la despensa de Europa. Hacemos una primera parada para acompañar a María del Mar durante su jornada laboral. Hace un tiempo decidió darle un cambio a su vida y dedicarse a la agricultura. Yo me he criado aquí, pero estudié Derecho. Ejercí 13 años y después, por estas cuestiones familiares, pues me vine aquí. Es un trabajo que, no sé, está libre, esa es la palabra, no está metido ahí en una oficina, tiene otro aire, es más fresco. Cambio de vida es fuerte, ¿no? Es verdad que mis padres y, bueno, la gente de aquí, no solo mis padres, a la vez que me decían eso de tú, Bonica, tú estudia, que también ellos, sin darse cuenta, nos inculcan un cariño a la tierra y yo ese cariño lo tenía. Entonces, como que después de estar aquí y a pesar de todo el cambio y lo pasé muy mal, hubo algo como que fue volver a nacer ahí, ¿no? Me recordó, como cuando tienes algo en la memoria ahí guardado y tú no sabes que lo tienes y empiezas a pisar por aquí y a estar con la gente todos los días y, no sé, a sentir esto y se vive de otra forma. Un cariño que traslada a su trabajo. Cada mañana se levanta temprano para recolectar las hortalizas de sus invernaderos, haga calor o frío, como hoy, que el día se ha presentado lluvioso. María del Mar cultiva a lo largo de 3 hectáreas y conoce bien una profesión que le viene de familia. La vemos en plena faena cosechando berenjenas en uno de sus invernaderos. El primer año que tenemos las berenjenas, me gusta porque, bueno, no sé, tiene como una habitualidad en el trabajo que a mí me gusta, ¿no? Que a lo mejor el pimiento no lo tiene. El tomate yo sé que tiene mucho trabajo, pero realmente también me gusta mucho. Y porque además es lo de aquí de siempre, ¿no? Y tampoco quiero que se pierda. La berenjena es un alimento versátil en la cocina y muy consumido en nuestra dieta mediterránea. Presenta un alto contenido en agua y nos aporta fibra, antioxidantes y vitaminas B y C. Llega el momento de trasladarnos a las instalaciones de una de las principales cooperativas agrícolas de la provincia. Sus socios, agricultores repartidos por toda la geografía almeriense, cultivan diferentes productos para cubrir los 12 meses del año. Aquí llega a diario un gran volumen de hortalizas procedentes de esas fincas para su manipulado. En todos los países europeos tenemos clientes, cadenas de supermercados, las más conocidas en cada país, y este año rondaremos las 230 millones de kilos. Mayoritariamente son la gama de tomates, donde es tomate pera, tomate rama, cherry rama, cóctel, cherry pera. Y dentro de ese grupo, el principal es el tomate pera. En estas cadenas de producción es donde se envasan y preparan las hortalizas para su venta posterior, una actividad que realizan principalmente mujeres. Como en muchos otros trabajos, en este debemos cuidar aspectos como la postura corporal para evitar posibles dolencias. Al tratarse de una zona eminentemente agrícola, pues tenemos dos actividades bastante destacadas. La primera es la agricultura, bajo plástico, en los invernaderos, y la segunda también tenemos los almacenes de envasado de esa fruta y de verdura. Entonces, mayoritariamente las patologías que tenemos vienen derivadas del aparato locomotor. Sobre todo, pues estamos hablando de lumbalgias, cervicalgia, dorsalgia, y en aquellas personas que se dedican al envasado, pues generalmente tenemos patologías del túnel carpiano, fruto de su actividad manual, y también tenemos pues patologías derivadas del sistema vascular. Tenemos problemas de varices, insuficiencia venosa superficial. Nosotros recomendamos hacer un breve calentamiento antes, estiramiento después, y sobre todo aquellas personas que pasan mucho tiempo envasando en su puesto de trabajo, pues recomendamos que al mínimo cada 2 horas hagan una movilización de extremidades para que la sangre fluya y todo vaya de maravilla. ¡Vamos!
Nos movemos ahora a otro punto de Vícar, hasta el pabellón municipal de deportes José Cano. Aquí encontramos a un grupo de jóvenes amantes de una danza urbana muy especial, el breaking, un estilo de baile que sorprende por lo espectacular de sus movimientos. Juan José Ferrer es un veterano en esta disciplina. Al terminar su jornada laboral en el estudio de arquitectura donde trabaja, pone en práctica su pasión. Yo siempre he mamado en casa la historia de la música, y lo que atrae al principio es lo que le atrae a cualquier niño, a cualquier chaval. Los movimientos, el dinamismo, el atractivo que tiene el baile ya de por sí. Y yo en mi caso pues no es una cosa que trate de compaginar, sino de que lo llevo sí o sí, porque siempre llega un momento al final del día cuando estás muy estresado, muy agobiado, que desconectas bailando. Entonces siempre es una cosa que donde he ido lo he llevado como mi método de relax, de desconectar. Muchas veces, y te das cuenta en el deporte o en cualquier actividad que hagas, que el descanso forma parte del entrenamiento, y yo en mi caso ya he dado con mi equilibrio, eso se trata de cada uno. Entreno unos días, otros días descanso, y en el fondo se trata de eso, que cada uno encuentre su momento, sus tiempos. Precisamente los organizadores de los Juegos Olímpicos París 2024 han incluido el breakdance en la lista de disciplinas invitadas propuestas para esta cita deportiva. El objetivo es darle a los Juegos una dimensión más urbana y artística, aunque será el Comité Olímpico Internacional el encargado de validar esta propuesta, por lo que tendremos que esperar hasta 2020 para saber si finalmente será incluida. Sea como sea, los amantes de esta disciplina siempre tendrán un lugar en Vícar. En el pueblo se ha hecho una importante apuesta por la juventud, y desde hace una década y media celebran un festival en el que el breakdance es uno de los grandes protagonistas junto al hip hop y otras manifestaciones de la cultura urbana. Hip Hop Street Vícar es un festival de cultura urbana. Ahí se unen distintas disciplinas artísticas y deportivas. Empieza con un concierto, una serie de exhibiciones, y poco a poco va creciendo, aunando disciplinas, y tiene muchísima repercusión. De hecho, yo creo que no hay ningún festival en toda España que lleve 15 años, solamente el de Vícar. A nivel visitantes puede tener unos 15.000, 15.500, 16.000 de público. ¿Vale? Como participantes directos puede tener unos 800. Diferentes estudios han incidido en los diversos aspectos positivos que la danza y el baile tienen en nuestro organismo. Mantenernos activos y en movimiento nos ayudará a evitar el sedentarismo, la principal causa de enfermedades no transmisibles en la actualidad. Si a la vez que nos ejercitamos nos divertimos, como hacen estos bailarines, los beneficios no solo serán físicos, también mentales. Para empezar, para nuestro aparato locomotor es fantástico, porque se fortalece sobre todo pues nuestro hombro, nuestro tronco, nuestras piernas, y con todos los beneficios que tiene ello. También el sistema inmunitario se ve beneficiado. Al estar físicamente activo, pues vamos a poder defendernos mejor pues de todos los catarros que en esta época tenemos. Y también, al tratarse de una actividad física acompañada de música, mejora nuestra coordinación, tan importante en nuestra actividad diaria. Y lo más importante, nos hace estar más felices, porque cuando uno realiza una actividad física, pues se liberan una serie de endorfinas, se liberan una serie de neurotransmisores a nivel cerebral, como la serotonina, la noradrenalina, la dopamina, y un factor que se está estudiando últimamente, que es el BDNF, que mejora todas las funciones cerebrales, aumenta el riego cerebral, y de tal manera que tanto para las personas jóvenes como para los adultos y para toda aquella persona que se sienta a gusto realizando esta práctica deportiva, pues va a mejorar todas sus funciones cerebrales. Y no solo para los adultos, pueden practicarlo pequeños desde una edad temprana. Les ayudará a mejorar la capacidad psicomotriz, especialmente su coordinación, movimiento y equilibrio, y ganan en expresividad, como nos muestra este joven bailarín de 7 años. La voltereta, serpino y todo eso me lo enseñó mi padre, porque después ellos me aprendieron otras cosas que debía mejorar. Al ritmo de la música dejamos a estos bailarines preparándose para el próximo festival. Seguimos tratando asuntos valiosos para las personas más jóvenes. Una promoción de la salud sexual y reproductiva es importante para concienciar y prevenir sobre conductas de riesgo que pueden causar enfermedades o problemas de salud. Además, la información sobre salud sexual favorece el libre desarrollo de la personalidad, la conciencia social y respeto sobre los derechos fundamentales de las personas. Abordar adecuadamente esto se tiene que hacer con una formación importante por parte de profesores, por parte de sanitarios y sobre todo por parte de padres y madres.
porque en esto no están formados. Y la educación sexual, donde empieza realmente, es en el momento del nacimiento. El apego es fundamental para conformar el perfil amoroso y el perfil sexual y el futuro de muchas personas. Y el apego es eso que las padres y las madres le dan a los niños recién nacidos, y que cuando no tienen suficiente apego empiezan ya a estructurar una forma de relacionarse con los demás celotípica, posesiva, y esto es un elemento que queda ahí para toda la vida y que luego realmente produce muchos problemas. Ahí es donde empieza realmente la educación sexual. Luego después, los padres no tienen por qué tener una formación y responderle todo. Cuando saben responder una cosa, responderla, y cuando no saben responderla, pues simplemente decir no lo sé y vamos a consultarlo. Volvemos a la cooperativa en Vícar. Visitamos ahora el laboratorio, donde estas jóvenes trabajan para ofrecer una valiosa información a los productores sobre la mejor forma de preparar sus cultivos y afrontar cada campaña en condiciones óptimas. El departamento se divide en tres áreas. Una que es la parte de agronómicos, que va un poco enfocada al departamento técnico para ver los nutrientes que le hacen falta a las plantas. Otro es el área de plaguicidas, que va más enfocado para el control del tratamiento de productos fitosanitarios. Y luego tenemos otra tercera parte, que es el área de poscosecha, enfocado a seleccionar las mejores variedades. La innovación es una constante en el sector agrícola de esta tierra. Además, presenta una oportunidad para que jóvenes profesionales como ellas puedan desarrollar su carrera. Tengo 25 años, estudié Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Universidad de Granada. Posteriormente hice un máster de Biología Agraria. Estoy bastante ilusionada, estoy aprendiendo un montón porque hago un poco de todo. Además, son las cosas que yo aprendí en la carrera, que aquí veo cómo se trabaja en una empresa de verdad, cómo se hace, cómo se realiza, el resultado que tiene, los objetivos. Termina nuestra visita a la provincia más oriental de Andalucía. Danza, músicas urbanas y profesionales de la agricultura intensiva nos han acompañado en el corazón del poniente almeriense. Recuerden, seguir una dieta sana y equilibrada junto al ejercicio regular nos ayudarán a mantener nuestra salud al día. Pues vamos a conocer las claves más saludables de un magnífico pueblo de Andalucía. Buenas tardes, Encarna. Desvélanos el enigma. Hola Roberto, hola amigos de Salud al Día. Estamos aquí, como veis a mi espalda, en el municipio de Escañuela, un municipio de cerca de 1.000 habitantes, enmarcado dentro de la campiña norte de Jaén. Su modo de vida es el olivar. De ahí se extrae nuestro preciado aceite de oliva, el cual es la piedra angular de nuestra dieta mediterránea, que como sabéis, interviene favorablemente para la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Asimismo, este pueblo también tiene huertos. Muchísimas familias tienen su pequeño huerto y de ahí se cosechan las hortalizas que se consumen y las frutas que se consumen parte del año. Los pequeños de nuestra zona se crían en un ambiente muy saludable, por el aire que respiramos, por la tranquilidad, por la falta de contaminación, no solamente contaminación del aire, sino también no tenemos tantísimos coches en la calle, los niños pueden jugar con una poca de más libertad. Todo ello unido a los servicios que se prestan en este municipio, sociales, educativos y sanitarios, han hecho que el municipio de Escañuela, hace unos poquitos meses, en el verano del 2019, fuese considerado como mejor pueblo de España. Así que estáis todos invitados, todos los amigos de Salud al Día, a visitar el pueblo de Escañuela, porque Escañuela es salud y Andalucía es salud. Ya saben que volveremos a estar con ustedes el próximo fin de semana, tanto el sábado como el domingo, aquí, en Salud al Día. Tengan precaución esta tarde con los más pequeños de la casa. Que los Reyes Magos sean generosos con todos ustedes. Cuídense.